A un año de la detención de Jeanine Áñez, la expresidenta escribió una carta donde pedía perdón por los errores que cometió en su gobierno, además de referir que hubo gente cercana a ella que la traicionó. El MAS señala que Áñez estaría admitiendo su culpa mediante la carta. Pedir disculpas es reconocer. Reconocer, creo que no hay dónde perderse. Tenemos que someternos nomás a la justicia, porque por debajo hay muertes, hay familias, hay niños huérfanos, y para eso no con mis disculpas me voy a salvarme. Mientras que oposición manifiesta que el gabinete de la exmandataria sería quien ella señala de traición. Que se refiere a todo su gabinete, que hoy por hoy brilla por su ausencia, ¿no? Toda la gente que la encumbró, que le llenaron el oído para que se postule y que por supuesto faltaron al objetivo único que tenía un gobierno de transición, pues simplemente ellos son los que han equivocado el camino y la democracia, y por supuesto son ellos los primeros en escapar. Ella se quedó sola, se quedó en el país y por supuesto está sufriendo las inclemencias de esta justicia que